director de establecimiento y representante del equipo directivo. ¿O no? No, está bien. Hermana Gilda Vidal Poza, directora del establecimiento. Integrantes del equipo directivo. Profesores, profesoras y asistentes de la educación. Estudiantes, padres y apoderados. Tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a esta ceremonia de reconocimiento de nuestros y nuestras estudiantes destacados durante el segundo semestre escolar del año 2023. Esta mañana nos reunimos como comunidad educativa para distinguir a todos aquellos estudiantes que han hecho suyo el desafío de superación y se han esmerado para lograr cada uno de sus sueños y propósitos. Ellos han logrado mentalizarse en que no existen cosas imposibles y que todo el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo arduo rinden hoy sus frutos con un crecimiento intelectual y personal. Como comunidad educativa cristiana católica, y sintiendo nuestro espíritu de la Santa Cruz, queremos agradecer las bendiciones que Dios nos ha brindado durante este año escolar a través de la oración a cargo del área de pastoral y del departamento de religión. Escuchemos con respeto. Esta semana de Adviento nos invita a la alegría, al anuncio de Isaías, que dice, miren a Dios, viene en persona a salvarnos. Los ciegos ven, los mudos cantan. Señales de mucha vida que nos revelan la presencia de Dios, que es amorosa y compasiva. Por eso, como símbolo de que estamos dichosos, se enciende la vela rosada. Esta preanuncia la alegría mesiánica por la llegada del Salvador. Se trata de expresar alegría, porque ya se acerca el Señor. Alegría que no solo se refiere a que ya falta menos para Navidad, sino también a que cada día que pasa nos acercamos más al encuentro definitivo con el Señor, con aquel que nos ama, que nos comprende, que nos juzga con misericordia y que quiere nuestra salvación. Iniciamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar una canción, pero antes vamos a realizar unos gestos con esta canción que van diciendo... Dice, María de la Esperanza, todos los vamos a realizar, bueno. María de la Esperanza, prepáranos para recibir a Dios, que tus manitos buenas, como acunando, recuesten al niño en nuestro corazón. ¿Sí? De nuevo, María de la Esperanza, prepáranos para recibir a Dios, que tus dos manitos buenas recuesten al niño en nuestro corazón. En cada momento que el coro diga eso, hacemos nuestros gestos. María de la Esperanza, prepáranos para recibir a Dios. Que tu domani recuesten al niño en nuestro corazón. Que tus dos manitos buenas recuesten al niño en nuestro corazón. Madre de la aurora, tráenos al Señor, que donde salga el sol.
Evangelio de San Lucas. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso posible? No conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el pasaje del Evangelio de hoy, contemplamos el sublime momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel es enviado por Dios a la Virgen María para anunciarle el plan del Altísimo. Ante este mensaje que le sobrepasa, María se turba inicialmente, pero con valentía se abre el camino en la fe. Hágase en mí según tu palabra, responde con disponibilidad total. Con un sí humilde, confiado, se cumple la encarnación del Hijo de Dios. Que el ejemplo de María nos impulse a la apertura generosa
a los planes de Dios en nuestras vidas. Muchas veces no lo comprendemos plenamente, otras nos sobrepasarán, pero si respondemos con fe, como ella, el Señor hará maravillas a través de nosotros. Supliquemos a nuestra Madre que interceda para que imitemos su valentía y su incondicionalidad, que sepamos abordarnos con humildad al proyecto de Dios tiene pensado para cada uno, por misterioso que parezca a nuestros ojos. Así le haremos un espacio al Señor para que Él pueda actuar. Y danos gracias a Dios por medio de María, por cada uno de los estudiantes que serán recompensados por su esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y por la alegría que transmiten con su actuar a sus padres y a sus seres queridos. Sigan con esa alegría, como María, diciendo sí a la armonía familiar, al aprendizaje espiritual, académico, y diciendo sí al llamado que realiza el Señor en el susurro de nuestros oídos todos los días. A una sola voz y todos juntos decimos: Dios te salve María, gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Finalizamos este momento de oración diciendo: Padre, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación, como miembros de una misma nación y con profundo respeto, les solicitamos ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Puro Chile, tu cielo azulado, puras
El liderazgo y la gestión de equipos no son tareas fáciles. Se necesita aprendizaje constante y desarrollo personal para alcanzar buenos resultados. En nuestro establecimiento, esta figura recae en nuestra directora, hermana Gilda Vidal Poza, quien a continuación se dirigirá a la comunidad educativa. Estimados profesores, profesoras, miembros del equipo directivo y equipo de gestión, tengan ustedes muy buenos días. Estimados padres, apoderados y familiares que hoy día acompañan a nuestros estudiantes, gracias por estar aquí, por hacerse parte en este hito tan importante para nuestra comunidad. Agradecer también la presencia de cada uno de nuestros estudiantes, desde prekinder hasta tercero medio, quienes son la parte importante, ¿cierto?, de este momento, de esta ceremonia de reconocimiento. Hoy, miércoles 20 de diciembre, nos reunimos para celebrar, para festejar, primero, la vida y los dones que Dios, con tanta generosidad, ha puesto en cada uno de nosotros. Y es por ello que hoy reconocemos a los logros de cada uno de nuestros estudiantes en sus distintas formas. Logros académicos, logros en su desarrollo personal, logros en su esfuerzo y en sus propuestas que tienen como estudiantes Santa Cruz. Hoy día me gustaría que la idea que nos quede de esta ceremonia es celebrar el coraje, la dedicación y la perseverancia que han llevado cada uno de nuestros estudiantes a alcanzar objetivos, respondiendo de esta manera a uno de nuestros sellos, como Liceo Bicentenario, que es el de tener altas expectativas. Creer en ustedes, estudiantes, creer en sus hijos, queridos padres, es la clave. Ustedes son, los estudiantes que están aquí, son el testimonio claro del arduo trabajo que han invertido para llegar a esta ceremonia. Este trabajo también hay que reconocer que se sustenta en tres pilares, es como una mesa de tres patas. Primero, la familia, con el soporte, el acompañamiento que brinda cada uno de sus hijos. Los profesores y profesoras, cada uno de los que componen nuestra comunidad educativa, vendría a ser la segunda patita de esta mesa. Y la tercera patita de esta mesa son los estudiantes. Si todos nosotros, si todos ustedes, trabajamos en unidad, logramos un buen equilibrio y logramos este resultado. Por eso les agradezco que estén aquí. Como decía, detrás o junto a cada estudiante hay un equipo de trabajo, un equipo el cual brinda apoyo. Por eso es que también quiero agradecer a los profesores y profesoras por dedicar lo mejor de sí para los estudiantes. También agradecer a las familias, porque son las que alientan, motivan e inspiran con su ejemplo de constancia, valentía y esfuerzo a que los niños y niñas den lo mejor de sí. Y también creo que es justo agradecer hoy día a los amigos y amigas de cada uno de estos compañeros, compañeros de curso, que motivan, animan y protegen a sus compañeros. Hay una idea que cuando escribí estas palabras me hizo resonar. No sé si ustedes han visto la película Toy Story. ¿Cuántos de aquí han visto la película Toy Story? ¿Los papás también? Sí. ¿Cómo se llama el personaje principal? Woody. Hay un personaje que es el personaje principal, ¿cierto?, que motiva. Pero hay otro personaje que también probablemente ustedes conocen. ¿Conocen a Buzz Lightyear? Muy bien. ¿Qué decía Buzz Lightyear? ¿Cómo decía? Al infinito y más allá. Justamente esa es la idea que hoy día quiero que se queden. Nosotros somos un colegio que inspiramos, que queremos que nuestros niños piensen en el infinito y más allá. Al igual que lo hizo Buzz Lightyear en la película Toy Story.
que ninguno, que nadie se sienta que tiene un techo. Me refiero a un techo donde su meta culmine, sino que siempre vaya al infinito y más allá. Por lo tanto, hoy día, sin más, quiero nuevamente felicitar a cada uno de los estudiantes, a cada una de las familias, también a felicitar a cada uno de los profesores jefes, de los profesores ángeles, de las educadoras diferenciales, de los profesores de asignatura, que han estado acompañando y haciendo que esta ceremonia y día tenga esta relevancia. Ustedes saben que son, no saben, pero yo se los voy a decir, son 217 estudiantes que hoy son reconocidos por los distintos momentos. Así es que es un tremendo orgullo para nosotros como comunidad educativa el poder tenerlos aquí, festejar estos logros y celebrar la vida y, por qué no, agradecer a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir. Sin más, agradecerle y, como se acerca la Navidad, les deseo a cada uno de ustedes unas lindas fiestas de Navidad que puedan disfrutar en familia, sin olvidar que el invitado principal de la fiesta es Jesús. ¿Ya? Nosotros somos los que acompañamos, pero el principal de esta fiesta es Jesús. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Les deseo un buen tiempo de descanso. Y como decía Buzz Lightyear, a ver si los apoderados me pueden ayudar también. Muy bien. Felicidades a cada uno de ustedes, que tengamos una excelente jornada. El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus anhelos. Muchos de nuestros estudiantes se han destacado por adquirir nuevos aprendizajes con un alto sentido de compromiso, responsabilidad y esfuerzo. Es por ello que, a través de esta ceremonia, queremos reconocer el trabajo arduo de estos estudiantes que se han destacado en el ámbito académico, personal y valórico durante el segundo semestre de 2023. Comenzamos este reconocimiento académico con el nivel de educación parvularia. Para ello, invitamos a pasar al escenario a señora Karina Ulloa, profesora jefe de Prekinder A, junto a su ángel, señorita Javier Obrecki, para entregar el reconocimiento a los siguientes estudiantes. Tercer lugar, Isidora Fuentes Torres. Segundo lugar, Isidora Miranda Salazar y Sofía Rebolledo Alarcón. Primer lugar, Isidora Inostrosa Cotal, Tomás Olivares Arriagada, Anaís Salazar Stau, Maylen Bustos Jarpa y René Morales Poblete. Rayén Montanares Sandoval, Ayelén Montanares Sandoval. Thank you.
Reiteramos el aplauso entonces para nuestros pequeños estudiantes del prekinder. A continuación, invitamos a pasar adelante a señorita Galita Vega, profesora jefe de prekinder B, junto a su ángel señorita Zabka Frosini, para entregar el reconocimiento a los siguientes estudiantes. Tercer lugar, Cristóbal Vera Soldán. Segundo lugar, Tomás Caifil Yáñez. Emma Vera Soldán, Ámbar Verdugo Ayllapan. Primer lugar, Antú Carimán Currillán, Tomás Fuentes Altamirano, Colomba Manríquez Troncoso, Trinidad Oñate Zárate, Claudio Sepúlveda Baeza y Luciana Vázquez Fuentes. Si tus sueños son grandes, es porque tu capacidad de lograrlos también lo es. El alumno integral destaca por ser creativo. Es una persona capaz de replantearse frente a los problemas o dificultades que se le presentan. Destaca por su compromiso cristiano y por ser constante en las actividades que se le plantean. Una persona que, afablemente, busca integrar a los demás. Invitamos a los siguientes estudiantes acercarse al escenario para recibir la distinción de alumno integral de manos del directorio de la Fundación, representado por hermana Gilda Vidal Poza. Prekinder A, Agustina Lago Silva. Prekinder B, Cristóbal Vera Soldán. Reiteramos el aplauso entonces para nuestros pequeños alumnos premiados. El éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto.
A continuación, reconoceremos a los estudiantes que durante el semestre se han distinguido por su esfuerzo y perseverancia en los diferentes desafíos académicos que se plantearon y han logrado con empeño superar las dificultades que pudieron presentarse en el camino. Reciben el reconocimiento al esfuerzo de mano de sus profesoras de educación diferencial los siguientes estudiantes. Prekinder A, Emilia Arriagada Ahumada. Prekinder B, Florencia Navarro Yáñez. La constancia y el empeño es el complemento indispensable de todas las demás virtudes humanas. A continuación, se reconocerán aquellos estudiantes que han demostrado gran esmero para lograr alcanzar sus metas, lo que ha implicado en ocasiones un esfuerzo mayor y un trabajo abnegado que les ha permitido fortalecer su crecimiento personal y académico. Hacen entrega del reconocimiento al esfuerzo y superación las profesoras jefe de los cursos que componen Educación Parvularia. Invitamos pasar adelante a los siguientes estudiantes. Prekinder A, Yun Ye Wan Shen. Prekinder B, Amapola Quevedo Martín. Reiteramos entonces el aplauso para nuestros estudiantes. Ser niño es reír, llorar, imaginar y jugar. Es a través de estas acciones que poco a poco se va construyendo el aprendizaje, que es el punto de partida para concebir una mejor sociedad. Felicitamos a cada uno de los estudiantes y a sus familias del ciclo de educación parvularia que hoy han sido reconocidos y los instamos a continuar con perseverancia el camino del saber. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje para perseguirlos. Procederemos ahora a reconocer a aquellos estudiantes de primer ciclo básico que se han destacado académicamente durante este segundo semestre escolar y que hoy culminan su proceso con éxito. Invitamos a los siguientes estudiantes de primer año básico a pasar adelante a recibir su reconocimiento de manos de señora Yasna Poblete, profesora jefe, junto a su ángel señorita María José Herrera. Tercer lugar. Francisca Bustos Valeria. Violeta Huenchumán Díaz. León Nahuel Salamanca, Eduardo Riquelme Valenzuela, Clemente Carrasco Segura. Segundo lugar, Amanda Noemí Jiménez Yebul, Antonella Isidora Campos Troncoso, Fernanda de la Parra Sandoval. Primer lugar, Ámbar Fiorella Veroiza Vandesleven. Thank you.
A continuación, invitamos a los siguientes estudiantes de primero básico B a acercarse al escenario para recibir sus reconocimientos. Hace entrega de estas distinciones su profesora jefe, señorita Mara Parra. Tercer lugar, Catalina Anaís Gajardo Morales, Mateo Benjamín Mancilla Duguet. Segundo lugar, Josefa Catalina Carinao Pichulam, Christopher Alexander Rifo Fernández. Y primer lugar, Amanda Isabela Méndez Reumay, Nerea Yamilet Santana Delgado, Jazmín Isidora Varela Jara. Francisca del Pilar Pacheco Catrilaf y Sebastián Emiliano Zárate Palacios. Brindamos un fuerte y cariñoso aplauso a este grupo de estudiantes también premiados. A continuación, invitamos a los siguientes estudiantes de segundo básico A pasar adelante para recibir sus reconocimientos académicos. Hacen entrega de estos reconocimientos la señorita Claudia Labrín, profesora jefe del curso, junto a su ángel señorita Javiera Díaz. Tercer lugar, Ayelén Patricia Correa Arenas, Maite Antonella Echeverría Alarcón, Constanza Nicole Figueroa Vallejos, Alonso Alfredo Ulloa Garcés. Segundo lugar, Emilia Alejandra Gómez Molina, Sofía Denise Nahuelpan Silva, Pascal Araceli Retamal Fernández. Primer lugar, Alén Gabriel Carimán Corrillán, Juan Pablo Ignacio Montanares Sandoval y Ángeles Isidora Villagrán Montesino.
A continuación, invitamos a los siguientes estudiantes de segundo básico B a acercarse al escenario para recibir sus reconocimientos de mano de su profesora jefe, señorita Marley Sanzana, junto a su ángel, señorita Claudia Salazar. Tercer lugar, Abumor Artigas Franco Joaquín, Fernández Zúñiga Cristóbal Ignacio, Rocha Chávez Julieta Antonia, Rodríguez Gatica Daira Ainhoa. Segundo lugar, Silva Urra Constanza Paz, Baeza Castillo Isabela Danae, Celedón Quilaqueo Sofía Angélica. Y primer lugar, Quirós Hernández Ignacio Matías Alonso, Quirós Allende Belén Anaís. Invitamos a los siguientes estudiantes de tercero básico A a acercarse al escenario a recibir su reconocimiento académico. Hacen entrega de estas distinciones señorita Carolina Conguenahuel, profesora jefa del curso, junto a su ángel Daphne Narváez. Tercer lugar, Renato Gabriel Moraga Durán. Segundo lugar, Isidora Dominga Mellado Figueroa, Felipe Ignacio Neira Vega y Emma Josefa Yáñez Millar. Primer lugar, Amanda María Alicia Catalán Huemán, Raúl Antonio Morales Poblete. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Invitamos a los siguientes estudiantes de tercero básico B a acercarse al escenario a recibir su reconocimiento de mano de su profesora jefe, señora Claudia Sáez, junto a su ángel, señor Miguel Vega. Tercer lugar, Antonella Isidora Salas Urrutia. Segundo lugar, Renata Agustina Pino Troncoso. Primer lugar, Isidora Esperanza Portius Estuardo.
Reiteramos el aplauso entonces para nuestros estudiantes. A continuación, invitamos a los siguientes estudiantes de cuarto básico A para pasar adelante a recibir su reconocimiento académico. Hacen entrega de estas distinciones su profesora jefe, señorita Sandra Arauz, junto a su ángel, señorita Rocío Muñoz. Tercer lugar, Francisco Andrés Araya Retamal. Amanda Verónica Antonia Barrios Jun. Josefa Antonella Parra Meriño. Daniel Andrés Toledo Soto. Segundo lugar, Bárbara Josefa Palma Curipán. Juliana Ignacia Luna Gutiérrez. Martina Ainelem Vilches Pérez. Primer lugar, Gretel Dominique Sandoval Curillán, Lucas Israel Melo Martínez y Martina Paz Vera Salazar. Reiteramos el aplauso para nuestras estudiantes premiadas. El alumno integral destaca por ser una persona amable, colaboradora, de trato afable con sus compañeros y profesores, y que lleva consigo las virtudes cristianas declaradas en nuestro proyecto educativo. A continuación, invitamos a los siguientes estudiantes a acercarse al escenario para recibir la distinción como alumno integral de manos del directorio de la Fundación, representado por hermana Gilda Vidal Poza. Primero básico A, Dominique Ceballos Ulloa. Primero básico B, Franco Antonio Cid Teno. Segundo básico A, Alfonsina Paz Pinto Pavés. Segundo básico B, Sofía Celedón Quilaqueo. Tercero básico A, Isidora Aguilera Rifo. Tercero básico B, Isidora Espinosa Pacheco. Cuarto básico A, Antonia Seguel González. Los recibimos con un aplauso, por favor. Thank you.
A continuación, reconoceremos a los estudiantes que durante el semestre se han distinguido por su esfuerzo y perseverancia en sus quehaceres educativos. Reciben el reconocimiento al esfuerzo de mano de sus profesoras de educación diferencial los siguientes estudiantes de primer ciclo básico. Primero básico A, Raimundo Barrios Un. Primero básico B, Mateo Mancilla Duguet. Segundo básico A, Martina Coña Zárate. Segundo básico B, Martín Rojas Sepúlveda. Tercero básico A, Vicente Matus Segura. Tercero básico B, Anaí Baeza Carrasco. Cuarto básico A, Trinidad Jofré Araneda. A continuación, se distinguirá a aquellos estudiantes que durante el primer semestre han destacado por sus habituales actitudes positivas y el trabajo arduo, demostrando un esfuerzo constante por mantener un buen rendimiento académico. Hacen entrega del reconocimiento al esfuerzo y superación las profesoras jefes de cada uno de los cursos que componen el primer ciclo básico. Tal distinción recae en los siguientes estudiantes. Primero básico A, Antonia Vilugrón Medina. Primero básico B, Alejandro Vera Soldán. Segundo básico A, Trinidad Cid Villalén. Segundo básico B, Antonella Villagrán Aedo. Tercero básico A, Alan Veroiza Riquelme. Tercero básico B, Sayen Huircaleo Pilquimán. Y cuarto básico A, Ángelo Arriagada Torres. Reiteramos el aplauso para nuestros estudiantes y sus profesoras jefe de cada curso. Los sueños y metas que tenemos son los que nos dan esperanza de que lo mejor en nuestra vida aún está por venir. No bajes los brazos, persevera y lucha incansablemente por continuar cosechando los frutos de tu esfuerzo. Felicitamos a todos los estudiantes del primer ciclo básico que hoy han sido reconocidos. Y junto a ellos, a sus familias que, sin duda, son el pilar fundamental para lograr los éxitos de hoy. A continuación,
Haremos un breve intermedio y nos preparamos para seguir con el reconocimiento del segundo ciclo básico y el ciclo de enseñanza media.
Una meta es un faro. Quien tiene una meta clara jamás será alcanzado por la noche de la indecisión. Para el Liceo Bicentenario de Excelencia Politécnico Santa Cruz, es motivo de profunda satisfacción reconocer los logros de nuestros estudiantes en este segundo semestre escolar 2023. Todo el trabajo realizado con ahínco, determinación y compromiso se ve reflejada en cada distinción que hoy se realiza y nos invita a valorar cada paso que damos juntos como comunidad educativa. Procederemos a continuación a reconocer a los estudiantes de segundo ciclo básico que han logrado los mejores rendimientos académicos de este segundo semestre escolar. Invitamos a los siguientes estudiantes de quinto básico A pasar adelante a recibir su reconocimiento de mano de su profesora jefe, señora Marcia Enríquez, y su ángel, señor Claudio Valdivia. Tercer lugar, Camila Araceli Ibarra Garrido. Martín Maximiliano Peñailillo Sepúlveda. Por favor, lo recibimos con un aplauso. Segundo lugar, Emily Muriel Veroiza Morales, Julieta Tamara Rojas Cerda. Primer lugar, Milena Soledad Zúñiga Vega. Invitamos a los siguientes estudiantes de quinto básico B a acercarse al escenario para recibir su reconocimiento académico de manos de señora Lina Carrasco, profesora jefe del curso, junto a su ángel, señorita Javiera Fuentes. Tercer lugar, Clos Jofre Giovanni Alexander. Segundo lugar, Catalina Graciela Mancilla Sandoval, Julieta Polet Moraga Durán, Antonella Estefanía Veroiza Pacheco. Primer lugar, Agustina Antonia Fuentes Sangüesa. A continuación, invitamos a los siguientes estudiantes de sexto básico A pasar adelante a recibir sus reconocimientos. Hacen entrega de estas distinciones su profesora jefe, señorita Margot Soto, junto a la profesora Jocelyn Pontigo. Tercer lugar, Montserrat Álvarez Jara. Javiera Gómez Molina. Aileen Muñoz Guenupi. Segundo lugar, Martín Perón Salamanca. Y primer lugar, Magdalena Portius Stuardo.
Invitamos a los siguientes estudiantes del sexto básico B para recibir su reconocimiento académico de manos de la señorita Claudia Soto, profesora jefe del curso, y su ángel, señora Soledad Moraga. Tercer lugar, Pía Alejandra Celedón Quilaqueo. Franco Víctor Rodríguez Parada. Segundo lugar, Viviana Elizabeth Jofre Sepúlveda. Gabriel Alonso San Martín Morales. Primer lugar, Karen Yanina Miranda Tolosa. A continuación, invitamos al escenario a los siguientes estudiantes de séptimo básico A para recibir su reconocimiento académico. Hace entrega de estas distinciones el señor David Aguilera, profesor jefe del curso, junto a su ángel, señora Rosa Coña. Tercer lugar, Emilio César Ulloa Perón. Segundo lugar, Ignacio Mauricio Ñanco Arenas. Y primer lugar, Juan Francisco Morales Poblete. A continuación, procedemos a entregar el reconocimiento al alumno integral de cada uno de los cursos del segundo ciclo básico. Hace entrega de este reconocimiento hermana Gilda Vidal Poza en representación del directorio de la Fundación. Quinto básico A, Antonella Carrasco Yáñez. Quinto básico B, Sofía Leviqueo Rivera. Sexto básico A, Trinidad Cayumán Contreras. Sexto básico B, Millaray Pincheira Peñalosa. Y séptimo básico A, Joaquina Cruz Pizarro. Es normal que aparezca la fatiga, el cansancio y el decaimiento si no se consigue lo que se busca luego de un tiempo. Sin embargo, la clave no está en evitar estas sensaciones, sino en sobreponerse ante ellas a través de la constancia, la dedicación y el compromiso permanente.
A continuación, invitamos a los siguientes estudiantes a recibir el premio al esfuerzo de manos de sus profesoras de educación diferencial. Tal distinción recae sobre los siguientes estudiantes. Quinto básico A, Renata Palma Melillán. Quinto básico B, Rafaela Petrolanda Alarcón. Sexto básico A, Francisca Quiñelaf Moscoso. Sexto básico B, Javiera Molina Peñalosa. Y séptimo básico A, Fernanda Sepúlveda Traipe. A continuación, procedemos a reconocer a aquellos estudiantes que se han destacado por su alto sentido del compromiso y la perseverancia durante el segundo semestre escolar. Hacen entrega del reconocimiento al esfuerzo y superación los profesores jefes de cada uno de los cursos que componen el segundo ciclo básico. Tal distinción recae sobre los siguientes estudiantes. Quinto básico A, Alonso Fuentes Altamirano. Quinto básico B, Camila Galás Espinosa. Sexto básico A, Daniela Abello Vázquez. Sexto básico B, Pía Muñoz Rivas. Séptimo básico A, Paulina Hermosilla Garrido. Alcanzar tus metas no depende del lugar en donde estés, dependen de tu compromiso hacia ti mismo y tu voluntad por querer superarte cada día más. Felicitamos a todos los estudiantes de segundo ciclo básico que se hicieron acreedores de estas distinciones, así también a sus familias que con el apoyo incansable en este camino dan la formación académica y personal de su estudiante. Procederemos a continuación a reconocer a los estudiantes de enseñanza media que se han destacado académicamente en sus cursos obteniendo los mejores rendimientos del segundo semestre escolar. De este modo, invitamos a los siguientes estudiantes de primero medio A pasar al escenario a recibir su reconocimiento académico de manos de señora Isabel Tapia, profesora jefe del curso, y su ángel, señorita Andrea Sangüesa. Los estudiantes que han obtenido estas distinciones son los siguientes. Tercer lugar, Francesca Aileen Cayuqueo Nahuelfil. Deneb Ana Huina Coles. Segundo lugar, Maite Lisette Canío Benavides. Y primer lugar, Víctor Joaquín Fritz Arias. Thank you.
A continuación, invitamos al escenario a los siguientes estudiantes de primero medio B a recibir su reconocimiento académico. Hacen entrega de estas distinciones hermana María Goretti Ortiz, profesora jefe del curso, junto a su ángel, señorita Lady Chávez. Tercer lugar, Scarlett María Aravena Catalán. Segundo lugar, Sergio Enrique Ulloa Belmar, Lientur Nicolás Sánchez Martín. Primer lugar, Felipe Andrés Sepúlveda Olivares. A continuación, invitamos a pasar al escenario a los siguientes estudiantes del primer año medio C, a recibir su reconocimiento académico de manos del señor Cristian Sandoval, profesor jefe, junto a su ángel, señorita María Jesús Reumay. Tercer lugar, Martina Paz Olivares Arriagada. Segundo lugar, Ashley Madeline Manríquez Troncoso. Primer lugar, Matilde Lien Cortés Brito. A continuación, invitamos a pasar adelante a los siguientes estudiantes de segundo medio A a recibir su reconocimiento académico. Hacen entrega de tal distinción su profesora jefe, señora Ruth Tapia, y su ángel, señorita Carolina Carrasco. Recibimos con un aplauso al tercer lugar, Melissa Constanza Carrasco Yáñez. Segundo lugar, Gislen Antonia Bustos Valeria. Y primer lugar, Valentina Jesús Cruces Elgueta y Javier Antonia Norambuena Gutiérrez. A continuación, invitamos a pasar adelante a los siguientes estudiantes de segundo medio B
a recibir su reconocimiento académico de manos del ángel del curso, señorita Catherine Peralta. Tercer lugar, Krishna Tatiana Naipan Painemil, Valentina Antonia Oliveros Pérez. Segundo lugar, Millaray Agustina Saavedra Poblete. Primer lugar, María José Moya Sandoval. A continuación, invitamos a pasar adelante a los siguientes estudiantes de tercero medio A a recibir su reconocimiento académico. Hacen entrega de tal distinción el ángel del curso, señorita Gisela Gallegos, y la profesora de educación diferencial, señorita Javiera Díaz. Tercer lugar, Fernanda Sofía Álvarez Troncoso. Cristóbal Alexis Carrillo Jofré, Matías Antonio Grandón Venegas, Victoria Esther Huenul Garrido, Alexander Mauricio Troncoso Ríos, Arletis Danae Valdés Barra. Segundo lugar, Alejandra Victoria Aquevedo Lobos, Luis Nicolás Calfunao Palavecino, Florencia Cayumán, Nicolás Alexander Cayumán Hernández, Martina Antonia Díaz Solís, Santiago Ignacio Fernández Concha, Isidora Antonia Rodríguez Muñoz, Catalina Ginette Rojas Cerda. Y el primer lugar, Fernanda Catalina Flores Contreras, Victoria Paz Méndez Bastida, Carlos Ignacio Moncada Contreras y Krishna Fabiola Vázquez Carrasco. Thank you.
A continuación, invitamos a pasar adelante a los siguientes estudiantes de tercero medio B a recibir su reconocimiento académico. Hacen entrega de tal distinción su profesora jefe, señorita Macarena Cortés, junto a su ángel, señorita Ingrid Hidalgo. Tercer lugar, Anaís Salomé Cabañas Báez. Segundo lugar, Katia Yanara Rickenberg Villar. Primer lugar, José Ignacio Vargas Rodríguez. A continuación, invitamos a pasar adelante a los siguientes estudiantes de tercero medio C a recibir su reconocimiento académico de manos de su profesor ángel, señor Pablo Álvarez. Tercer lugar, Nayira Alejandra Karen Soto, Bárbara Antonia Cea Martínez, Lucía Crisel Montesinos Cayumán, Yanis Denise Ríos Ahumada, Felipe Arturo San Martín Rivero. Segundo lugar, Ignacio Ariel Genel Barriga, Emilia Antonia Morales Queupumil, Montserrat Rocío Quirós Carrasco, Macarena André Ríos Ahumada. Primer lugar, Carlos Antonio Figueroa Silva, Nicole Estefanía Lian Lillo, Joana Valesca Morales Rovilar. El alumno integral destaca por su creatividad, por su compromiso cristiano valórico y también por poseer un espíritu colaborador que va más allá de lo suficiente. Destacan por su trato cariñoso e integrador con sus compañeros. Invitamos a continuación a los siguientes estudiantes a pasar adelante para recibir la distinción del alumno integral de manos del directorio de la Fundación, representado por hermana Gilda Vidal Poza. Este reconocimiento recae sobre los siguientes estudiantes. Primero medio A, Maite Canío Benavides. Primero medio B, Scarlett Aravena Catalán. Primero medio C, Carolina Sepúlveda Traipe. Segundo medio A, Valentina Valladares Valladares. Segundo medio B, Pablo Bombín Huicheo.
Tercero medio A, Fernanda Antimilla San Martín. Tercero medio B, Katia Rickenberg Villar. Y tercero medio C, Ignacio Genel Barriga. Destacamos a continuación a aquellos estudiantes que sobresalieron por su fortaleza y resiliencia, obteniendo así el reconocimiento al esfuerzo durante este semestre escolar. Entregan este reconocimiento las profesoras de educación diferencial de cada curso. Invitamos a pasar adelante a los siguientes estudiantes. Primero medio A, Carlos Artigas Maricán. Primero medio B, Pascal Antonietti Reyes. Primero medio C, Stephanie Muñoz Chandía. Segundo medio A, Fernanda Vega Melillán. Segundo medio B, Anaí Fernández Abello. Tercero medio A, Matías Muñoz Melillán. Tercero medio B, Alexander Díaz Díaz. Y tercero medio C, David Carrillo San Martín. Distinguimos ahora a aquellos estudiantes que han demostrado una actitud de superación y responsabilidad en sus actividades y compromisos escolares durante este semestre escolar. Hacen entrega del reconocimiento al esfuerzo y superación los profesores jefe de cada uno de los cursos que componen enseñanza media. Invitamos a pasar adelante a los siguientes estudiantes. Primero medio A, Paula Villalobos Merino. Primero medio B, Paula Yancao Collinao. Primero medio C, Victoria Catrilaf Calvanca. Segundo medio A, Yana Montre Cabrera. Segundo medio B, Nicolás Aguilera Rifo. Tercero medio A, Benjamín Curío Huanchuñir. Tercero medio B, Vicente Rivera Aguilera. Y tercero medio C, Felipe San Martín Rivero. Thank you.
Vive y comprométete con tus sueños. Lucha por ellos. Sé constante y verás cómo aparecen los frutos de los que has sembrado. Felicitamos a cada uno de los estudiantes que hoy han sido distinguidos por sus logros académicos y personales. Les instamos a ustedes y a sus familias a continuar con ímpetu el camino de la formación integral. Hoy ha quedado demostrado con creces que puede lograr cada objetivo que se proponen. Antes de finalizar esta ceremonia, les invitamos a entonar con profundo respeto el himno institucional de nuestro establecimiento. Agradecemos a todos los presentes su presencia en esta ceremonia de reconocimiento del segundo semestre académico 2023. Deseamos pasen una bendecida Navidad junto a sus seres queridos. Muy buenos días.